Me acompaña Patricia Urzúa Díaz, aquí en esta transmisión especial desde el Centro Cultural Juan Beckmann Gallardo. ¿Qué nos puedes contar de la importancia de este centro para México? ¿Qué representa este lugar? Es un patio al centro con unos arcos muy bellos, que es lo que engalana los pasillos para llegar y tener acceso a las salas, salas que tienen pues un mundo de cultura. ¿Qué sientes que esto está abriendo sus puertas? Bueno, yo considero que este es un espacio que abre la puerta a la cultura de lo nuestro. Representa lo mexicano, el contenido de las salas, tanto como la arquitectura de este edificio, realizado por el arquitecto Jorge Loizaga. Tomó como base la época virreinal del siglo XVIII y el propio edificio ya es un edificio majestuoso. Representa tanto en la arquitectura como el contenido de las salas, todo lo nuestro que es lo mexicano. Es algo que don Juan Beckmann Vidal quiso mostrar al mundo. Y sobre todo, esto está hecho para los tequilenses, para las personas que viven en la región de estos paisaje agavero maravilloso. Tequila reúne tres cualidades muy grandes que tú mencionaste, el paisaje agavero, también la charrería, que es lo nuestro, y tenemos el tequila, obviamente. Entonces tenemos tres partes muy importantes que hacen que este lugar tenga este impacto que está teniendo y que reúne todas esas virtudes, digamos, que un edificio debe tener. Este es un espacio considerado un centro cultural que lleva a cabo actividades diversas, tanto como espacio de exposiciones, como también actividades para darle vida. No solamente viene el visitante que disfruta de nuestras salas, de nuestros contenidos, de las exposiciones que mencionaste, y sino que además tenemos talleres y sobre todo que estamos vinculándonos con la comunidad joven. Eso es algo que tenemos que, como tarea, estamos vinculándonos con los estudiantes, no nomás de la región, sino también a nivel nacional. ¿Qué quieres decir con esto, Pati? ¿Estás invitando a los jóvenes a participar? ¿Los jóvenes están dando los recorridos? ¿Están mostrando la cultura de México? ¿Cómo están siendo involucrados los jóvenes? ¿Les interesa? Sí les está interesando. Obviamente hemos tenido el porcentaje de visitantes es estudiantes y menos adultos mayores. ¿Por qué? Porque implica un traslado a Tequila. Para el joven es más fácil trasladarse. Y también va a ser más divertido, ¿no, Pati? Estás en un ambiente padrísimo, con un zócalo, con música, con un buen tequila, con la visita a la destilería y con el centro cultural. Claro, como que hay mucho a la redonda para jóvenes. Yo creo que es un reto que hemos platicado mucho, tanto Geno, que ya platicarás con ella en un momento, Genoveva, donde hemos hablado mucho del tema de vincular el turismo con la cultura. La gente que viene a Tequila está acostumbrada a visitar las experiencias que da Tequila, pero esta experiencia que es nueva como cultura, tenemos un año que precisamente el 1 de diciembre del año pasado abrimos este espacio al público, se inauguró oficialmente. Entonces, lo que hemos tratado es de dar a conocer todo el contenido de estas exposiciones, porque tienen mucho que decirnos. Muchas veces ves a estos jóvenes que entran a la sala de charrería y me gusta ver sus caras, son de expresión. Y siempre hay algo que nos dice, mi tío es charro, mi abuelo fue charro, me gustan o sea, hay algún vínculo que aparece porque yo se los pregunto. Eso es bien, fíjate, esta colección de sillas, de espuelas, de frenos, trajes de charro, es espectacular. ¿De quiénes son? Mira, ¿quiénes los donaron? O cuéntanos. Sí. Bueno, hay un trabajo que se hizo anteriormente que yo llegara a este centro cultural. Yo debo decir que cuando yo llegué ya estaba la mesa puesta, como la ves ahorita. Entonces mi trabajo ha sido la gestión, la promoción y la difusión de este espacio y obviamente lo que internamente se tiene que desarrollar cuando trabajas en un museo o en un centro cultural, ¿sí? Estas piezas son de la colección de Don Juan. También tenemos colecciones particulares, colecciones privadas de algunos coleccionistas independientes, digamos, porque no son oficiales, y tenemos también una muestra maravillosa del Castillo de Chapultepec, del Museo del Castillo de Chapultepec. Entonces, tenemos también, como mencionaste, la muestra de grandes maestros del arte popular mexicano, donde se hace un gran homenaje al artesano que trabaja todas las técnicas, desde pequeño formato hasta gran formato, y todas las técnicas, me refiero a barro, plata, hueso, madera, cestería, textil, en fin, hay una gran cantidad de cartonería. Acabamos de terminar, por cierto, un trabajo o un taller en cartonería maravilloso, donde vinculamos a la propia comunidad. Es que saben que este centro cultural va a ser una referencia muy importante para México. Por ejemplo, Don Juan, esto a mí me parece inverosímil. Estábamos platicando ayer, tiene la colección más grande de Chucho Reyes, ¿no? De gallos, por ejemplo. Él rescató todo eso de Chucho Reyes y lo tiene. Sí. Y lo tiene para México. Sí. Por ejemplo, en el jardín de esta gran hacienda, la Hacienda Centenario, pues de Lázaro Gallardo, ¿no? Es impactante que tú tienes la colección más grande de esculturas de Leonora Carrington, que mucha gente dirá primero, bueno, ¿quién es Leonora Carrington? Averigüen, porque sí deben de saber sobre ella. Es un ícono para nuestro país. Y dos, hizo muy poca escultura, y la escultura que hizo está aquí. Sí. Entonces, es increíble el rescate que ha habido de colecciones para México muy importantes de parte de Juan Beckmann. Esto ayuda también, Fernanda, permito decir que el arte del coleccionismo, los jóvenes se está empezando a dar mucho este ánimo por ser coleccionistas, de arte contemporáneo, de cultura popular, de arte popular, perdón, se está dando ya en los jóvenes que están, no ahora estos días, sino ya de tiempo atrás, donde yo me he movido y he detectado grandes coleccionistas que no te imaginas, gente joven que tienen colecciones maravillosas de época de la colonia. Gente joven que claro que tiene obra de arte contemporáneo, pero también hay gente mayor que está coleccionando arte contemporáneo, que tú dices, no es posible que esté coleccionando una caja de zapatos, ¿verdad? Por un decir, pero tienen ellos su visión y sus asesores, o ellos mismos ya conocen muy bien lo que es el arte, y que lo que es más bien el coleccionismo. Nosotros somos coleccionistas innatos, o sea, nosotros coleccionamos desde fotos de familia, coleccionamos ropa que dejamos ahí, que era de la mamá. Todo, o coleccionamos que era de la mamá, gafetes, no, coleccionamos pins o lentes. O lentes, o sea, no sabemos. Todos somos coleccionistas, pero plumas. El coleccionista formal ya se está dando, afortunadamente. Entonces, volviendo a tu pregunta, sí hay coleccionistas que nos han hecho el favor obviamente la confianza plena con Don Juan, que nos han prestado obra para estas exposiciones que tenemos, y también tenemos una gran exposición maravillosa, como mencionaste, la cabeza de José Luis Cuevas, tenemos una maravillosa de Manuel Felguérez, un gran artista abstracto y con esculturas geométricas en metal, que es una maravilla la sala de Manuel Felguérez. Entonces, la colección es muy amplia, lo que se muestra en este espacio, de donde hablamos desde los carruajes antiguos, la charrería, las caritas prehispánicas, las cabezas de José Luis Cuevas, la parte que vimos que mencionamos de arte popular mexicano, gracias a Candy Fernández y Fomento Cultural Banamex, obviamente, y cerramos con la obra de Manuel Felguérez en la última sala. Es una calle, si podemos narrar un poquito para despedirnos, Pati, es una calle que viene de la plaza principal en un costado, sí, en donde pasas por el gran cuervo hermoso que es de Terres, de Carlos Terres, que es una belleza, pasas por ahí, ahí está la destilería, en fin, toda la rojeña, frente a una fonda donde comes delicioso, y es una calle hermosa que concluye con el Centro Cultural. Y debo mencionar también, porque vale la pena presumir, la cafetería del Centro Cultural, que no sé si has tenido tiempo de visitarla, pero es un must que lo visites, es un lugar pequeño, digno, hermoso, donde mucho trabajo de lo que has visto de arte en muro, que lo has visto por todo el edificio, hecho por el maestro de la Rosa, es hecho a mano, con un terminado, como él dice, velaturas, porque no se ve una línea gruesa, sino simplemente son mano y mano y mano suave, que parece acuareleado, y lo puedes ver porque se daba entonces este tipo, en la época del virreinato, se daban estas, digamos, cenefas, pero está todo pintado a mano. Es una joya. ¿Saben qué me encanta? Que los mexicanos sentimos mucho orgullo del trabajo que se hace con nuestras manos, con las manos artesanas, con las manos campesinas, con las manos mineras, con las manos artísticas. Es decir, es muy impactante todo lo que hacen las manos mexicanas. Ahorita que estabas diciendo eso, ayer fui a la tienda de raya de Mundo Cuervo, que vamos a platicar sobre eso más adelante, y entre otras cosas. Sentí un golpe en el estómago y en el corazón de la belleza. Hay en Talavera la historia de todas las águilas de México. Se los voy a mandar. Es de un lujo visual increíble. La tienda de raya, lo que es. Esto es México. Las esculturas de Soriano. Las esculturas de Soriano, que las donó entrando a la destilería, a la hacienda, a esta gran hacienda Centenario. Quédense con esta idea, quédense con la idea de que México representa lo que representa, pues, a través de sus manos. Eso es un tema, ¿eh?